Lalí de Gran Bretaña, que nos acompaña, Eduardo Estrella, presidente del Senado, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, ministros de Lina Ascensión y Miguel Seara Hato, viceministros de Medio Ambiente que están aquí, funcionarios del Gobierno Central también que nos acompañan y diferentes amigos y medios de la prensa. La verdad es que anoche empecé a escribir algunas palabras, hice dos páginas y decidí hablar. Y como me dice Raquel, me dijo, habla del corazón. No parece, parece mucho tiempo y parece poco tiempo, dependiendo de cómo tú veas y como analices ya hace un año de esta fatídica noticia, que me recuerdo exactamente dónde estaba, hacia dónde me dirigí y también lo que sufrimos ese día. Pero hoy es día de recordar a Orlando. A Orlando, su vida, sus acciones. Y le voy a decir, le voy a mencionar una de las muchas anécdotas que puedo tener con él. Y voy a mencionar dos anécdotas. Una sobre su forma, su bondad. Porque si él tenía algo malo era que era demasiado bueno. Y un día en la campaña del 2016, él llega a mi casa y a mí, en uno de mis recorridos, creo que fue por San Pedro de Macorís, me había picado un tábano me había picado el tábano en la mano y ya me estaba bastante hinchado y empezaba con fiebre y él me dijo, no Luis, tú no puedes, déjame ver eso. Lo vio, me dice, entonces le dije de un tábano. Era un domingo, llamó al médico, me acompañó, yo estaba ya el domingo solo en mi casa, fue junto conmigo, me hicieron una pequeña cirugía, estuvo conmigo ahí como hasta las 11:30 de la noche, durante todo el tiempo, pero él fue el que me insistió en hacerme esa operación. Y me dijo el médico, yo he visto varios casos de que se agrava si no se hacen ese tipo de cirugías rápido, que yo pensaba que era algo no tan grave. Y él insistió como un hermano, como lo había hecho en muchas otras ocasiones en recomendaciones. Así como dijo Yayo, cuando yo quería que una voz prudente y sosegada, pues llevábamos y íbamos y lo visitábamos a su oficina para que nos diera esa voz prudente y sosegada siempre. Siempre. Otro día que refleja también su forma fue el día de esas elecciones frustradas en febrero del 2020. Y alguien me dice, mira, hay que mandar gente bien dura para allá, para la Junta Central Electoral. Y el que nos representaba, tanto en la Junta y personalmente a nosotros, es Orlando. Y yo le dije, yo confío en lo que va a hacer Orlando, porque hoy se necesita firmeza, pero también prudencia. Y estamos todos esperando en lo que es el local ahora del PRM, sus palabras, y él dijo exactamente lo que había que decir, con la firmeza, pero con la prudencia que recomendaba ese momento. Se necesitaba firmeza, pero también la prudencia de vida. Y ese fue Orlando durante toda su vida, y murió también respetando
las leyes de la República Dominicana y porque muchos no entendieron que la idea con que él y que nosotros llegamos al gobierno era de hacer las cosas diferentes. Y eso hay que reconocerlo hoy. Hay que reconocerlo, reconocer a ese Orlando amigo, a ese Orlando siempre dispuesto a ayudar. Cuando yo tenía personas que me recomendaban, que querían una recomendación como un abogado, que lo recomendaba, yo lo mandaba donde él porque él sabía. Y todos salieron siempre admirándolo y queriendo. Hablaba con Orlandito que si son días fatales como ese del año pasado, los numerólogos podrán hacer muchos números de ese día. Pero fue un día triste para nosotros, muy triste, y para la nación. Pero hoy tiene que ser un día donde recordemos, y lo recordemos de la mejor manera. Lo recordemos como fue, con esa sonrisa sana, con esa recomendación para cualquier caso, siempre prudente, siempre sensato. Yo recuerdo que cuando la familia Arbaje tenía un tema legal, que unos temas comerciales, yo le dije, mira, te voy a recomendar a alguien que los va a defender bien, pero que va a evitar cualquier pleito también. Y utilizaron a Orlando durante, y se quedaron con Orlando también como abogado. Nosotros duramos, Orlando entró también en el Colegio Loyola cuando estábamos juntos, duramos 4 años juntos. En un momento muy especial porque durante 2 de esos años su padre fue presidente de la República, pero era un amigo como siempre, sin ninguna diferencia. Orlando nunca tuvo ningún tipo de trato especial ni de comportamiento especial, lo contrario. Y después tuvimos tiempo, como es normal, que él tuvo a distancia, después estuvimos juntos, pero siempre un gran amigo, una gran persona, que como decía Yayo, nunca habló mal de nadie, evitaba hablar y sí ayudó a mucha gente. Ese es el Orlando que estamos reconociendo hoy, ese es el Orlando que le estamos con mucha justicia dando este reconocimiento, ese es el Orlando que el país tiene que recordar y ese es el Orlando que yo sé que nos mira desde arriba y que en alguna forma también nos cuida y nos ayuda. A su familia, Patricia, Orlando, y a Leticia, los sobrinos, la sobrina, hay que recordar, ese Orlando siempre sonriente, ese Orlando siempre abierto a ayudar, ese Orlando inteligente, y más que inteligente, sabio. La sabiduría muy especial que él tenía, especialmente para navegar en la vida con muchas dificultades, con muchas situaciones, pero seguir navegando y seguir a flote. Es un ejemplo de entereza, de resiliencia, de perseverancia y de trabajo. Y repito, de mucha bondad. Hoy, el gobierno dominicano, no hay que dar las gracias, sino un reconocimiento que se merecía y un reconocimiento del gobierno, de sus amigos y de todo el pueblo dominicano. Muchas gracias. Con este aplauso agradecemos las palabras del excelentísimo señor Luis Abinader, presidente constitucional de la República, el gran ser humano, el gran ciudadano que ha sido don Orlando. A continuación, el presidente Luis Abinader se dispone a hacer entrega del pergamino de la condecoración póstuma de la Orden del Mérito de Duarte Sánchez Mella.
y me regaló gran cruz, placa de plata al señor Orlando Jorge. Momento solemne que acompañamos con este cálido aplauso para nosotros.